Muy buenos días, mi nombre es Cristian Chouquila, soy kinesiólogo de la Clínica Santa María de Santiago, como muestra acá, parte del equipo de rehabilitación de hombro y codo. Les voy a presentar el proceso de rehabilitación de una transferencia de trapecio inferior. A modo de introducción, esta cirugía de transferencia tiene ventajas, ya que permite restablecer la función de aliviar el dolor en pacientes con lesiones posteriosuperiores masivas e irreparables del manguito rotador. Además de ello, proporciona un mejor momento de separación y de rotación cuando se transfiere hacia la inserción del infraespinoso. Como vemos en esta imagen, de aquí abajo, se ve cómo se genera la unión entre el trapecio inferior que se desinserta de la espina de la escápula para luego unirse a este injerto que es de tendón de Aquiles. Y esto luego, a través de este túnel que se ve acá en la figura B, se traspasa hacia la zona de la tuberosidad mayor del hombro para poder darle un momento de rotación. Dentro del esquema de rehabilitación, basado en la literatura actualmente disponible, en la clínica propusimos la siguiente forma de el siguiente esquema. ¿Ya? Entre las 0 y las 6 semanas, el uso de cabestrillo todo el tiempo, ¿ya? Para evitar que el paciente pudiese realizar algún movimiento contraproducente. Y segundo, mantener el rango de movimiento tanto cervical, de codo, mano y la muñeca y los dedos para evitar cualquier complicación, como por ejemplo un síndrome de dolor regional complejo o un aumento de volumen inesperado o que no quisiéramos mantener en el paciente. ¿Ya? Ya que muchos pacientes, si uno no les explica que tienen que mover el resto de los segmentos, después se genera un retardo en la rehabilitación. Entre las 6 a las 12 semanas se comienza a hacer rango pasivo y activo de hombro. ¿Ya? Teniendo precaución con la rotación interna. Siempre la rotación interna va a ser lo último que vamos a ir desarrollando para evitar que se genere demasiada tensión del injerto que se realizó en la cirugía. Entre las 12 a las 16 semanas se comienza el fortalecimiento progresivo, se van incorporando ejercicios proprioceptivos y obviamente se trata de mantener el rango ganado en las semanas anteriores. Desde las 16 semanas hasta las 6 meses, ya se genera un retorno deportivo y se pueden generar fuerzas sin ningún tipo de restricción. ¿Qué es importante durante todo el periodo de rehabilitación? Que no se genere elevación de hombros, es decir, que no se hagan movimientos como llevando los hombros hacia las orejas, ya que esto genera una sobreactivación del trapecio superior y esto va también siendo un problema para el proceso de rehabilitación propiamente tal, ya que lo que nosotros queremos hacer es sobre todo hacer una mayor activación del trapecio inferior y medio. El caso que les voy a presentar es con el que empezamos a hacer este tipo de rehabilitación en la clínica. Es un paciente de iniciales AC, de 58 años, a quien en la cirugía se le realizó una tenotomía de bíceps y, como les mostré anteriormente en la figura, se realizó un injerto de Aquiles con el trapecio inferior. Con unos anclas en la tuberosidad mayor y un pulvertaf entre el Aquiles y el trapecio. Se dejó con un inmovilizador en leve rotación externa para evitar, obviamente, que se genere la tensión en la cirugía. Este paciente era diestro, conductor de camiones inicialmente, pero ahora ya se está dedicando mucho más a una escuela de fútbol en la cual era profesor. Él era futbolista retirado. ¿Ya? No fumaba. Una cosa que es muy buena para el proceso de rehabilitación. Tiene una hipertensión no controlada. Como actividad física, realizaba futbolito viernes y sábado y fútbol los días domingos. Como lesiones previas, él había tenido una rotura parcial del tendón calcáneo izquierdo en 2019 y además tendinopatía del manguito rotador izquierdo también. Cirugías previas de menisco de la rodilla izquierda, producto del fútbol que él desarrolló. Este paciente ingresó a las 8 semanas de evolución post cirugía. Tenía un ROM simétrico al contralateral en todos los movimientos, excepto en las rotaciones, ¿ya? Que, como muestran acá,
La interna tenía 80 grados, ¿ya? En posición 2, ¿bien? Era 80 grados de rotación interna. Y de la izquierda tenía 90 grados. Y la rotación externa tenía 10 grados en el hombro derecho, que es el operado, y 90 grados con el izquierdo. ¿Ya? Previo a la cirugía, este paciente no tenía rotación externa, tenía un Laxine completo. Una cosa importante es que este paciente no tenía dolor. Entonces, si ya vamos al proceso de rehabilitación, aquí podemos ver con lo que comenzamos con él, que era con la electroestimulación, donde se ubicaban los electrodos en la zona de trapecio inferior y luego el otro en la zona donde ya estaba reemplazando al infraespinoso. Y cuando él sentía la activación eléctrica, se le pedía que hiciera rotación externa, como se ve en esta figura. Luego de eso, se comenzaba a trabajar con balón en la muralla para que se pudiera generar activación del cerrato anterior, mejorar con esto la estabilidad escapular y además mantener el rango que se había ganado en las semanas previas. Luego, ejercicios con poleas o bandas elásticas, ¿ya? Sobre todo para dar énfasis a la activación del trapecio inferior, como se muestra en esta figura, y trapecio medio, para luego pasar a la activación de rotadores externos, como se muestra en este video de la mano del lado derecho. Luego de eso se van incorporando ejercicios proprioceptivos, como de lanzamientos con balones pequeños pero con peso, ¿ya? Contra una muralla, en la cual se genera el empuje hacia la muralla y luego se recibe el balón. Primero con ambas manos y luego se pasa a lanzamientos con una sola mano para hacer rebotes contra la muralla de esta manera, como se muestra aquí en esta figura. Y luego se empieza a incorporar ejercicios de carga de peso. Primero realizando flexiones de brazo en la muralla. Obviamente todos los ejercicios se van realizando a tolerancia, generando más tensión que dolor en el paciente. Luego se generan ejercicios en cuatro apoyos donde se van haciendo cargas con elevación de una de las extremidades superiores para realizar más carga de peso en la otra. Y finalmente se van haciendo ejercicios de flexiones de brazo, por ejemplo, como se ve acá, en el cual se comienza en esta posición, se baja hasta el piso y luego desde aquí se genera una extensión de los brazos con las rodillas, ¿ya? Y luego se vuelve a esta posición, de manera que los brazos vayan trabajando progresivamente en la carga de peso. Con ese tratamiento, a los 6 meses el paciente logra tener una rotación externa de 30 grados. Nuevamente considerando que inicialmente tenía cero antes de la cirugía. Y estos 30 grados son bastante buenos considerando que la literatura habla de que se puede llegar a lograr 47 grados de rotación externa en promedio. Para el resto de los movimientos de hombro, están todos completos y simétricos al contralateral, tanto la flexión anterior, la separación de hombro, la separación con rotación externa y la rotación interna, sin problemas. Paciente puede realizar todas sus actividades de la vida diaria sin ninguna dificultad. Y la fuerza de M5 en todos los movimientos, excepto la rotación externa, que mantiene todavía un pequeño déficit de M4. Y lo bueno de todo esto es que el paciente mantiene una condición sin dolor. Y con esto ya es dado de alta del proceso de rehabilitación. Eso. Muchas gracias a la audiencia.